La señora Figueroa, en el piso donde estaba el despacho de la doctora Figueroa, hubo un robo. Un robo que nunca existió. Ella denunció, pero nunca existió. Dicho por su secretaria. Yo tengo gente por todos lados. Cuando llegó la secretaria a las 7 de la mañana, tuvo que entrar al despacho con la llave. Nadie había forzado la puerta. La ventana de atrás tenía reja. Y lo único que se habían llevado del despacho de ella, que a lo mejor una ordenanza, un cuchillo asado, eso de mango blanco, de cortar carne. Ella dijo, me revolvió el estudio, mentira. En ese mismo piso, Boico y Frontín, que eran abogados de las madres y que llegaron como jueces subrogantes de justicia legítima en la época de Macri, se habían llevado casualmente las causas OTESUR y Pacto de Irán a su casa para pasar el liquid paper. ¿Está claro? Esta señora que desmienta lo que yo digo. Claro. No está bien que los jueces estén ligados a la política. Los jueces son nombrados por el poder político, porque son nombrados por el Senado. Sí. Tienen que darse vuelta y olvidarse quién los nombró. Claro. Es obvio. Pero, olvidarse. Pero vos sabés que no es así. Bueno, pero... No, ¿qué va a ser allí? Escucha, yo iba con Benavice, con Ollarvide, cada tanto me invitaba a comer. Y uno como periodista va porque... Uy. Sí. Mire. Y yo, siempre es interesante. Ollarvide te cambiaba los veredictos, ¿sabés qué te decía? ¿Eh? Mirasol, no, venía, no, eso fue después. Ah. Digo, iba de smoke que un payaso. Pero nos garpaba la comida, champancito. Y venía, siempre, venía algún periodista, algún político. Y decía, ¿cómo se llama el nombre? Norbis. Marta, ¿cómo era? Norbis. ¿Cómo? Norbis. Norbis. Estaba siempre con Jaimito, el novio, el mancebo que se había traído del interior, el sobrino. Entonces venía un político y le decía, Norberto, ¿viste que Carlito González Prieto tiene 4 causas por venta de droga? Ay, yo no puedo hacer nada. Lo único que puedo hacer es poner abajo chiquito para que arriba no me lo reboten. Y voy a probar. Y te sobreseía. Claro. Bueno, pero eso es lo que pasa hoy igual. Son frases, Son frases. Claro, después suelen, la conexión con, suelen decirse, con los servicios de inteligencia. Lo claro. Decía con 3 testigos. No, esto eran roñosos, incluso conductores de televisión. Que iban a decir, che, tengo un amigo, tiene este quilombo. Pum. Yo voy a ver qué... Tengo la causa yo. Pero pará. Voy a ver qué puedo hacer. Pará, no me interrumpa, que esto es importante. Jueces millonarios. Voy a ver qué puedo hacer, claro. Voy a ver qué puedo hacer. Le escribo así para que arriba no me lo reboten. Y claro. Este Ollarvide, que era un papayazo, un payaso. Ah, no, bueno, pero era uno de los 12 jueces. Sí, pero el que la tenía más larga en un momento. Sí. Todas las causas le caían a él porque estaba subrogando. Y cuando llamó mi programa y dijo, no, con el tema de lo que se afanó Néstor en el sur, me vinieron a agarrar el cogote Estiuso. Y me amenazó y lloraba, ¿te acordás? Mández, al aire. Está todo grabado en internet, búsquelo. Tomó una sopa. Y después, sí, quiero salir de nuevo. Tengo miedo por mi vida, baby. Sí. Pasa que está todo corrompido. Igual me da pena que murió. A ver, así como, bien, así como tenés justicia legítima, o tenés esta mujer con todos estos antecedentes que marca Babi, tampoco los jueces se pueden subir a un avión e ir al sur como pasó con... No está bien tampoco. Pero no puede mal, haber un juez mal. Pero vos te crees que... Ahora hablamos de esto porque está... La gente me dice, cuando ganen los otros, ¿qué haces? Lo voy a matar al aire. Lo mismo. Claro. Porque yo laburo de contra el que sube. Pero no, está del que hace el las sistema, cosas mal. Perdóname, el sistema una, perdón, está una mal. Vez cuando subió Macri, salió en la revista Hola y Caras, y gente, el presidente en Nueva York. 8 páginas blanco y negro, color, de la mujer con diferentes modelos, y él en bicicleta, una foto así. La verdad, papeló. Yo no quiero ver a la mujer de Macri, quiero ver al presidente qué hace. Claro. Me llamó a la quinta. Me mataste. Y sí. Por más que vengas a comer a mi casa. Divino, Macri, porque nunca estuvo a la extorsión, el apriete. Y sí, si mañana es, no sé, Larreta, Bullrich, o Milei, o Manes, presidente, lo voy a hacer mierda cuando haga una cagada. Sí, pero no es una monarquía esto. No, claro. Esto no claro. Es una monarquía, no está. La gente se está muriendo de hambre como para que aparezca en la revista Hola, sea cual fuere. Pero igual, perros, estos igual que Fabiola. Fabiola en plena pandemia haciendo pelotudes en la quinta con los perros. Claro. Todo entrenador, peinado, claro, pero ¿qué son? Condesa de... ¿Pero qué te pasa, hermana? Volvé a las pantuflas. No, pero lo que decíamos, que está todo roto, está todo corrompido. Porque vos fíjate, abogados que de repente tienen mucha guita, que viven en casa de 5 o 6 palos verdes, y no es por
para arrancar, ¿no es cierto? Y no es por ahí por cómo llevan una causa, sino por la agenda que tienen con los jueces, que por ahí ni te enterás, y sacan a los presos así, Babi. Porque uno se entera lo que pasa en la tele y los casos más conocidos. No, es que la tele no te cuenta. Pero la, la cantidad de delincuentes que salen, ¿te acordás el arreglo cuando, que hacen por guita, cuando esta los señora, abogados con los jueces? Esta señora que yo detesto, todo el mundo lo sabe. Garrigó de Rebori. Dijo que el de los monos había agarrado el teléfono, que estaba en el pasillo. Sí, con la línea. Y sacó la mano por la reja, claro, parecía... Como un mono. No, boludo, claro, como un mono. Parecía la época de los cowboys. Sí. Faltaba que haga una pistola con un pan de jabón como Derringer y se escape con una pistola de jabón. Bueno,